Hola, bienvenidos a un nuevo video de análisis del par euro dólar para lo que será la operativa del 22 de noviembre de 2019 como siempre vamos a analizar en gráficos de 15 minutos lo que ha venido pasando bueno, planteamos la idea de la recomunación veíamos que desde el momento que la planteamos estaba más o, menos, más o menos en esta zona después de ese momento se producen las rupturas que habíamos pensado, que habíamos planteado inicialmente siguiendo con la idea de la recomunación no nos alcanza a llegar hasta el 92 porque lo detienen justo en los volúmenes que ya habíamos hablado en algunas sesiones anteriores. Que inclusive lo tenemos marcado. Testean en esos volúmenes. Y después posteriormente nos realizan un testeo nuevamente a la zona superada. Que es más o menos el comportamiento normal del precio en este tipo de situaciones. Veíamos de pronto... Como para analizar un poquitico más en detalle lo que pasó en, este, en esta zona, que es bastante importante para tener en cuenta cómo se debía operar o, o qué tantas variantes pueden resultar de una operativa teniendo en cuenta lo que pase en situaciones como esta, porque pueden pasar muchas cosas. Vamos a analizar un poquitico. Bueno, primero comento la forma como lo tomé yo. Igual en el cierre. Prácticamente lo tomé al cierre y después de que veía de que esta vela no se procedía al cierre después de que veía de que esta vela de alguna manera lo rechazaban ya entraba digamos por esta zona al terminar entraba más o menos en esta zona y ya de ahí en adelante cuando estoy por, por debajo de esta zona cuando realizan el retroceso pues ubico stop por debajo de esta zona y ya espero a, a que el precio me haga nuevos desplazamientos cuando ya empezó a ver que me hace los desplazamientos al alza y que me, me llega el primer target, pues mi objetivo inicial era llegar al al 1102, pero qué pasa cuando llega al 1092 y no se por encima de 92 y no meten esta gran rechazo con esa gran vela, ya decido sacar la operación en esta, o sea, una vez termina esta vela ya prácticamente la vengo sacando. Ya cuando, cuando la vela no se, veía, no se veía respuesta por parte de la otra vela, no se veía que pronto podía seguir desplazando al alza. En situaciones como esta es muy difícil que ya el precio siga desplazando la, al alza, ya es un claro rechazo a la, a la demanda. Así que, dadas esas condiciones, se puede sacar la operación allí o simplemente esperar un poco. Yo decidí sacar la operación allí porque veía que podía generar un gran retroceso nuevamente a esta zona, posiblemente cosa que no hizo ya realizó una ruptura de esa zona y ya el testeo lo realizó fue más abajo así que estuvo bien sacada pero lo que quería comentar más que eso qué comportamientos puede tener uno como trader en una zona como esta o sea yo pienso que la verdadera razón del trading es es tener en cuenta ¿Qué tipo de comportamientos podemos tener a la hora de entrar a una operación, dadas estas condiciones de mercado? Primero que todo, tenemos que evaluar la paciencia. Tenemos la paciencia suficiente para aguantar todo este tiempo que duró el mercado en esta pequeña, en esta pequeña zona. Veíamos inicialmente que no superaba esos 10,87, no superaba los 10,87, lo rechazaron muchas veces. O sea, después de haber entrado al mercado, tenemos la paciencia suficiente para aguantar. Todos estos rechazos que en esta zona, estuvo más de una hora, prácticamente dos horas allí, metido en esa zona donde el precio prácticamente no avanzaba, no avanzaba. Y p finalmente no en un retroceso de este, de este tipo. O sea, allí es donde de definitivamente, más que el análisis, es lo que yo comento o trato de decir siempre, más que el análisis y eh, determinar para dónde va a ir el precio. Ser trader es saber manejar este tipo de situaciones. Primero definirse, tenemos la paciencia para aguantar estos, este tipo de, de movimiento, este tipo de, de, de sucesos que se presentan regularmente en el mercado. El mercado no siempre se mueve de la manera como queremos y no siempre se se mueve con mucha fluidez, con la fluidez que queremos. Nosotros queremos que el mercado suba rápidamente con pocas velas y nos genere esos movimientos que nos Toman me mucho menos tiempo. En este caso no, en este caso se demora mucho más tiempo y hay que determinar si tenemos esa paciencia, si tenemos la disciplina también para aguantar la operación en ese tipo de situaciones. O sea, yo pienso que en ese tipo de situaciones donde realmente tenemos que evaluarnos como trader y determinar si tenemos las aptitudes para, para desempeñar un mejor rol dentro del mercado. Así que yo creo que más que los resultados o más que el análisis, este tipo de situaciones son las que tienen que estar pendientes y, y saberlas manejar, porque son las que presentan a diario y son las que tienen que saber manejar y tratar de sacar el mejor provecho de este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué decisión se, se puede haber tomado acá por parte de muchos tres de haber sacado la operación cuando el mercado se giraba aquí? O simplemente haber sacado la operación por acá porque simplemente no aguantaban todo ese, ese lateral, esa consolidación que estaba generando en esa zona. O simplemente haber aguantado el stop y haber dejado que saltara cuando el precio retrocedía con fuerza. O sea, hay muchas, muchas, muchas condiciones o muchos posibles escenarios que se pudieron haber dado. Y sobre todo cuando hay algunos traders que no saben leer el mercado. No saben determinar que de pronto en ese tipo de situaciones el mercado nos puede girar. Y más cuando no meten esta vela con intención. No saben de pronto o no tienen en cuenta, más que saber, no tienen en cuenta eh, controlar mejor su riesgo. Por ejemplo, el hecho de, de tener esto de acá y correrlo después cuando ya no, no genera estos impulsos a una zona de mucho menor riesgo, donde ya ha minimizado mucho más el riesgo. O sea, tener en cuenta todo tipo de situaciones en realidad hacer trading. No es tanto determinar hacia dónde va el precio. Es saber manejar ese tipo de, de situaciones. Es lo que realmente es hacer trading. Entonces, me parece muy interesante este ejemplo como para tener en cuenta eso. Para tener en cuenta que esto lo vamos a ver todo el tiempo y, y todo ese tipo de situaciones a las que nos vamos a ver enfrentados como trader prácticamente todos los días. Es muy importante saberlo y entrenarlo, practicarlo mucho para de a partir de allí ya tener la suficiente experiencia para buscar tomar las mejores decisiones. Eso que eso es como el, el gran ejemplo de lo que hemos visto durante la jornada. Ahora, que vemos o qué podemos esperar de lo que está haciendo el mercado en este momento en cuanto a contexto, ya pasando a otro, te a otro tema. De acuerdo a como vemos ya el mercado en estos momentos y ver que después de aquí ya el mercado no es capaz de recuperar estas zonas y ya se nos mete otra vez dentro de esta zona de, de, de lateral, que esto ya es un lateral. Ya por lo menos en gráficos de 15 minutos ya no tenemos nada interesante. O sea, en gráficos de 15 minutos para analizar, pienso que ya no, no hay nada que analizar. Simplemente estamos dentro de un lateral que no sabemos para dónde va a ir, si va a subir si van a presionar al alza van a presionar a la baja como no lo sabemos entonces nos abstenemos de operar dentro de esta zona no deberíamos operar esta zona, es lo mejor, la mejor decisión que podamos tomar en estos momentos tenemos como escenarios, como posibles escenarios tanto de compra como de venta el de venta pues es el mismo de siempre, los horas por debajo de 55 pero siendo muy conservadores con, bueno en mi caso lo que haría, buscar esos cierres pero siendo muy conservador en el, en el momento en que se realice el cierre tratar de buscar algún fallo de la, de la demanda en este caso, ver que la demanda no es capaz de, de, de seguir desplazando al alza para meterse nuevamente dentro de este lateral y prevenir una falsa ruptura, entonces buscar ese fallo de la demanda para ahí sí ya empezar a buscar esas ventas esa podría ser una opción muy válida y mucho más conservadora, teniendo en cuenta las condiciones del mercado, donde en ese momento hay mucha manipulación dentro de, dentro de lo que es este, esta zona que estamos viendo actualmente. Ahora, para buscar las compras, si se, se, o las buscaría por encima de 10.92, o sea, con cierres por encima de 10.92, teniendo en cuenta que no fue capaz de regresar los cerrados acá, buscaríamos esas, esas compras por encima de, de ese nivel con targets en 1102 y 1114. Eso que esos serían como como los escenarios tanto de compra como de venta. Bueno, espero que que esto les haya servido. Eh, cualquier duda, cualquier sugerencia, por favor abajo en los comentarios. Si tienen de pronto alguna sugerencia también acerca de algún otro tema que quieran que de pronto profundice un poco más o hablemos un poco más acerca de otro tema distinto al análisis lo pues sería interesante saberlo. También lo podrían dejar en los comentarios. Eh, muchas gracias por su atención y hasta un próximo video análisis.